Martínez Muñoz. Tiene la palabra el señor consejero para contestar a los grupos parlamentarios. Muchísimas gracias, señor presidente. Con la venia, muy buenos días, señores diputados. Y comenzar mi intervención agradeciendo el tono de las intervenciones que han tenido los distintos grupos parlamentarios. Decir que si yo me atuviera al contenido de las intervenciones del Partido Socialista e Izquierda Unida, pues terminaría muy pronto. Solo con utilizar los recursos y el conocimiento de dos temas, de la llegada del AVE a la región de Murcia y al aeropuerto, habría agotado el tiempo que tengo en esta intervención, que no es una intervención caprichosa, están totalmente arregladas por el reglamento de la Cámara. El presupuesto, como hemos dicho ya muchísimos años, es la ordenación de ingresos y gastos de la comunidad autónoma en un momento concreto, en este caso para el año 2015. Y el presupuesto tiene una técnica de elaboración, un techo de gasto, un trabajo en las distintas direcciones generales de las consejerías, coordinados por el consejero, y luego una elaboración importante. Por tanto, efectuar una crítica superficial, sin hacer referencia a los servicios, a los programas y a los proyectos presupuestarios, pues difícilmente puede llevarnos o llevarme a mí a considerar que sus señorías del Partido Socialista e Izquierda Unida han cumplido con la responsabilidad que les incumbe en este momento, que no es otra que la de criticar argumentadamente el presupuesto que elabora una consejería que lo elabora con un techo de gasto que fija el Consejo de Gobierno, pero que además tiene en cuenta la situación económica, a pesar de que estamos en franca recuperación. Por tanto, si yo me limitara a expresar mis opiniones con relación al aeropuerto, al AVE, a la política en materia de vivienda, transporte y alguna cosa más, pues habría terminado mi intervención. Y entonces ustedes criticarían al consejero de Fomento, puesto que no da una intervención justificada, argumentada y perfilada con relación a los distintos servicios, programas y proyectos presupuestarios. Por ello, no me van a hacer caer en el error de hacer una intervención puramente política de crítica de sus intervenciones, que también la haré, y voy a defender mi presupuesto, que es a lo que he venido yo aquí esta mañana. Miren, les diré que este año el presupuesto cuenta con 137.359.415 euros frente a los 112.466.483 con los que pudimos llevar a efecto una ejecución presupuestaria en el año 2014. No se puede negar que el presupuesto sube un 22,1% y que ello nos va a determinar que podemos invertir en atenciones en el ámbito de esta consejería 24.892.932 euros más que pudimos invertir en el presupuesto pasado. Pero es que, además, yo le voy a hacer una comparativa y le voy a hacer referencias también a la ejecución presupuestaria. En el año, por ejemplo, 2009, tuvimos un presupuesto de 310 millones de euros. En el año 2015, como ya saben ustedes, tenemos 137 millones de euros, pero es que en el año 2014 fueron 112 millones de euros, en el año 2013 119 millones de euros y en el año 2012 116 millones de euros. Por tanto, lo que puedo afirmar de un modo claro y rotundo, que estamos en la senda del crecimiento, de la recuperación y de la inversión. Y ello sin obviar la procedencia de los fondos, a los que también daré cumplida satisfacción a sus señorías, porque es mi obligación. Yo tengo que defender el presupuesto y eso es lo que voy a hacer. Miren, ustedes hablan de una ejecución presupuestaria del presupuesto 2014 del 19 al 20%, pues miren, la Secretaría General lleva dispuesto el 72,66%, la Dirección General de Vivienda el 63,5%, la Dirección General de Carretera el 83,54% y la Dirección General de Transporte el 85,72%. El total de ejecución del presupuesto 2014 con relación a disposición es del 73,70%, pero es que el obligado asciende a un total del 60,30%. Por tanto, yo creo que hay que ser riguroso, lo mismo que yo vengo a defender el presupuesto, ustedes lo tenían que haber preparado y, sobre todo, no moverse en la misma línea
que han venido moviéndose en años anteriores. Felicito al diputado Luengo por esa manifestación en la que le reprocha que la intervención del Partido Socialista y prácticamente la de Izquierda Unida viene a ser la misma que la del año pasado. Yo también he consultado el diario de sesiones y esa expresión reiteradamente escuchada en esta Asamblea de que el Gobierno es una sucursal del BEI consta en los distintos diarios. Y todo ello sin hacer referencia ahora en este momento, porque tampoco viene al caso de otras expresiones que son las mismas que constan reiteradamente año tras año. En definitiva, un presupuesto que crece, un presupuesto inversor y un presupuesto que nos sitúa en la senda de recuperación. Una subida del 22,1%, que hubiéramos querido que hubiera sido del 40%, pero en momentos de crisis, aunque sean de recuperación, esto no es posible y, por tanto, no podemos nosotros entrar en otras cuestiones. Lo que sí les digo es que el presupuesto también se estructura no solo en cuanto a su elaboración de un modo formal, sino que también en cuanto a su presentación se estructura en servicios, los servicios se estructuran en programas y los programas se estructuran en proyectos. La Secretaría General tiene un programa, la Dirección General de Arquitectura, Vivienda y Suelo tiene 6 y luego las otras dos direcciones generales tienen 3 programas. El total de desarrollo de proyectos con relación a esos programas es de 97. Les diré, y porque lo tengo que repetir, que la Dirección General de Arquitectura, Vivienda y Suelo presenta un presupuesto de 64.825.242 frente a los 43.478.2009 que contó en el año 2014. Esto supone una subida del 49,1%, puesto que va a poder disponer de más de 21 millones respecto del presupuesto anterior. Pero es que la Secretaría General, con 6.802.773, experimenta una bajada. Al tratarse del órgano puramente administrativo de la consejería, está más que justificada, sobre todo si queremos subir el porcentual correspondiente a la elevación del presupuesto y, por tanto, del gasto que van a poder realizar las direcciones generales, que son los órganos ejecutivos de la consejería. Pero, volviendo a las direcciones generales, la Dirección General de Carreteras va a contar con 56 millones frente a los 52 millones con los que contó el año pasado. Van a ser 3.300.000 euros más, lo que supone una subida también del 6,3. Y la Dirección General de Transportes, Costas y Puertos, que pasa de 9.700.000 en el año 2014 a 9.548.699 en el año 2015. También sube un 6% más. Pero es que les podría dar a ustedes una serie de detalles. Miren, por ejemplo, la Dirección General de Arquitectura, Vivienda y Suelo, con relación a las inversiones de los capítulos 4, 6 y 7, a lo largo de 3 programas, va a desarrollar 39 proyectos. Por su parte, la Dirección General de Carreteras, a través de 3 programas y 29 proyectos, va a ejecutar un total de 21 millones de euros y luego, finalmente, otros 27 millones. Y, por último, la Dirección General de Costas, de Transportes, Costas y Puertos, en 3 programas va a ejecutar 11 proyectos, lo que suman un total de 115 millones de euros. 15 millones de euros, 115 millones de euros, que suponen una subida importantísima respecto del presupuesto anterior. E, indudablemente, esto no se puede negar. De esos proyectos, del total de los 97 proyectos, 32 se van a ejecutar en Lorca, el resto en los municipios restantes que integran la comunidad autónoma de la región de Murcia, e indudablemente esto nos lleva a nosotros a considerar que estamos ante un presupuesto inversor. Pero también quiero hacer referencia a las fuentes de financiación. Con relación a los 52 millones que invierte la Dirección General de Arquitectura, Vivienda y Suelo, las fuentes de financiación son el Ministerio de Fomento, los fondos FEDER y los fondos BEI. Respecto a los 30 que invierte la Dirección General de Carreteras, los fondos provienen del Fondo de Compensación Interterritorial y de fondos BEI, y respecto de los de la Dirección General de Transporte, estamos compartiendo fondos FEDER y fondos de
de la comunidad autónoma. Pero es que también le puedo decir que, con cargo al fondo, a Fondos BEI, la Dirección General de Arquitectura, Vivienda y Suelo va a desarrollar 19 proyectos por un total de 39.135.261 y la Dirección General de Carretera, a través de 9 proyectos, un total de 21.769.168 euros, lo que hace que con Fondos BEI se financien un total de 60.904.798 euros. Además, quiero que tengan ustedes constancia, puesto que se trata de defensa y control del presupuesto, de las subvenciones nominativas en el presupuesto 2015. Respecto a la Dirección General de Arquitectura, Vivienda y Suelo, tendremos una subvención de 30.000 euros para Cáritas con relación al alquiler de viviendas y una subvención a la Asociación Columbares, también para alquiler de viviendas sociales, de 20.000 euros. También tendremos, con relación a la Dirección General de Carreteras, el convenio con el Ayuntamiento de Murcia con relación a la variante Sangonera y a las costeras norte y sur. Y respecto a la Dirección General de Transportes y Puertos, tendremos un total en el año 2015 de 4.595.553 euros, que suman un total de 5.645.553. Y, por último, con relación a las subvenciones a los ayuntamientos, pues les diré también que las áreas de regeneración urbana están en marcha. Aquí contamos con el proyecto 42896 y el tema relativo a las sociedades sostenibles que se contempla en el proyecto 43730 y al Ayuntamiento de Lorca para la regeneración urbana con relación a los daños causados por el seísmo, la partida proyecto 42693 contiene también un importe de 2.340.291 euros. Y ya, finalmente, la Dirección General de Carreteras, como dije en mi memoria, con relación al proyecto 38.220, contempla ese millón de euros para la costera norte, la costera sur y la variante de Sangonera-La Verde. En definitiva, memoria leída, porque ese es el trámite ordinario, lectura de la memoria y ahora defensa técnica y defensa política. En definitiva, un presupuesto de 137 millones, 24 millones más, casi 25 millones más para invertir y subida del presupuesto un 22,1%. La Secretaría General representa el 4,95% del presupuesto. En cambio, la Dirección General de Arquitectura, con casi 65 millones, representa el 47,1%. Y la Dirección General de Carreteras, con 56.182.701, abarca el 40,9% de nuestro presupuesto. Por último, la Dirección General de Transportes, Costas y Puertos representa un porcentual del presupuesto del 6,95% con 9.548.699 euros. El total, 137.359.415 euros. Pero es que además les voy a detallar respecto de los distintos centros directivos cuál es el porcentual de la variación en su comparativa con el presupuesto anterior. La Secretaría General disminuye un 4,6%, pasando de 6.800.000 a 7.100.000. La Dirección General sube un 49,1%, la Dirección General de Carretera un 6,3% y la Dirección General de Transporte un 6%. Que suban la Dirección General de Arquitectura, la Dirección General de Carretera, la Dirección General de Transportes, Costas y Puertos es bueno, nosotros creemos que es bueno y valoramos este presupuesto como un presupuesto riguroso, serio, austero al mismo tiempo, que nos va a permitir reforzar el despegue económico, contribuir al despegue económico de la región y, al mismo tiempo, invertir más de lo que hicimos en años anteriores. Por ello, no se puede negar que el presupuesto sube, con independencia de los fondos, un 22,1%. Y con independencia de los fondos, es que los fondos BEI no tendrán que abonarse al BEI en el plazo previamente establecido. Estamos en momentos de difícil situación económica, que estamos superando. Hemos pasado en esa comparativa de un presupuesto de 320 millones a un presupuesto de 137 millones. Indudablemente tenemos que hacer ajustes, tenemos que hacer equilibrio presupuestario y tenemos que evaluar adecuadamente las necesidades para ponderar correctamente nuestras inversiones. Y eso es lo que estamos haciendo. En definitiva, el presupuesto se estructura en 13 programas de gasto que absorben el 82,8% del presupuesto.
También he de referirle los programas mejor dotados. Los programas mejor dotados son el programa de promoción y rehabilitación de viviendas. El programa mejor dotado y no tenemos política en materia de vivienda, el 431A, tiene 21.018.592. Se limitan a hacer disquisiciones teóricas respecto del plan de vivienda. Ahora las haré yo cuando conteste a cada uno de los diputados. Pero bueno, no es bueno que ese programa de promoción y rehabilitación de vivienda cuente con 21 millones de euros. En cuanto al programa de urbanismo, lo situamos en los 38.987.009 euros. Y respecto de la conservación y planificación de la red viaria, estamos ante dos programas con 25 millones y 28 millones de euros. En definitiva, las operaciones de capital de los capítulos 6 y 7 representan el 80,5% del presupuesto para el ejercicio 2015. Luego aumenta en la comparativa con el presupuesto anterior un 5% y esto no se puede negar. En cuanto a las operaciones corrientes, absorben el 19% del total presupuestario consignado frente al 24,3% del año 2014 y, por último, las operaciones financieras representan el 0,5%. Pero es que también he de referirle el desglose del presupuesto por capítulo. Bajan el capítulo 1, 2 y 3 respecto a la comparativa con el presupuesto 2014. Disminuimos los gastos de personal un 0,19. El capítulo 2, como muestra de la política de contención del gasto, de la austeridad, de la eficacia y de la eficiencia, se reduce un 27,7%. Y en cuanto al capítulo 3, se reduce en un 50%. Me podían haber criticado perfectamente por qué la reducción del gasto corriente o por qué la reducción en materia de personal o por qué la reducción en materia de gastos financieros del capítulo tercero. Pero no lo hacen porque no han leído el presupuesto, porque no lo han estudiado, porque no lo han meditado y por ello no pueden hacer propuestas más que solo de carácter político que engloban una crítica general a la actuación del Partido Popular. Y, en definitiva, esa no es la misión de los diputados que debaten y al mismo tiempo valoran políticamente actuaciones del Gobierno Popular en sede parlamentaria cuando se trata de la defensa del presupuesto 2015, que es la ordenación de los ingresos y gastos para esta comunidad autónoma el año que viene. En definitiva, capítulo 1, 2 y 3 bajan, pero en cambio sube el capítulo 4, el capítulo 6 y se refuerza la política inversora del Gobierno. En el capítulo 4, transferencias corrientes, el presupuesto es de 4.861.553 euros y aumenta su dotación un 16,8%, señorías. Este capítulo recoge las transferencias en materia de movilidad universitaria con 266.000 euros y la bonificación a tarifas del transporte público de viajeros con un importe de 4.595.533. Y en cuanto a las inversiones reales del capítulo sexto, suben respecto al ejercicio anterior un 41,1% y nos sitúa en 87.701.512. Indudablemente, estos son los datos del presupuesto y si ustedes hubieran querido hacer una crítica no constructiva, sino una crítica, podían haber utilizado la técnica parlamentaria desbrozar los distintos servicios, los programas, los proyectos y hacer una modificación de las propuestas que nosotros estamos realizando incluso en este momento y no antes del periodo de enmienda. Pero es que además el presupuesto tiene unas líneas de actuación que están definidas. En materia de vivienda nuestra prioridad es ejecutar el plan de vivienda 2013-2016. Es más, contiene el presupuesto una previsión presupuestaria respecto al anterior plan de vivienda de 3 millones. Este es casi de 17 millones. El decreto está en el Consejo Jurídico y la normativa que lo desarrolla la conocen ustedes perfectamente, incluso con la cuantificación de las distintas ayudas en atención a la condición del sujeto activo perceptor. Estamos gestionando las ayudas concedidas a las víctimas del seísmo de Lorca. La comisión ha resuelto el 99,9% de los expedientes y se han pagado ya casi 60 millones de euros. En cuanto al fomento y gestión de la vivienda, se incide en la construcción y reparación de viviendas de promoción pública y en las actuaciones de erradicación del chabolismo financiadas por los fondos FEDER. A este tema ni siquiera han hecho ningún tipo de referencia. Lo que sí está claro es que tenemos un parque de vivienda pública de 2.800, que vamos a construir cuatro en Ojos, que hubiéramos
querido construir 24, pero que estamos haciendo muchas actuaciones de tipo social que nos sitúan dentro de una política que es política de función tuitiva de la parte más débil, que no es patrimonio exclusivo, como siempre digo, de Izquierda Unida ni del Partido Socialista. En materia de urbanismo, el presupuesto tiene también una línea política, ejercicio de las competencias urbanísticas reguladas en la Ley del Suelo, que estamos modificando con relación a planeamiento urbanístico, gestión y supervisión de actividad urbanística y seguimiento de la adaptación de los instrumentos de planeamiento general en los municipios conforme a la ley, siendo prioridad el programa de reconstrucción y reparación de daños ocasionados con motivo del seísmo de Lorca, destacando las actuaciones de renovación urbana, a las que luego me referiré. También en materia de ordenación del territorio, estamos trabajando en la elaboración del estudio de movilidad de Lorca y estamos dando apoyo jurídico y técnico en la tramitación de instrumentos de ordenación territorial y actuaciones para el análisis dinámico del territorio. En materia de carreteras, nuestra prioridad es la planificación y mejora de la red viaria. Ya les he dicho que el último año crece el número de accidentes, el número de víctimas y el número de fallecidos, pero que en los últimos 23 años decrece, en los últimos 25 años también decrece. Algo se habrá hecho bien. Lo importante es que ustedes convengan conmigo, es que la seguridad vial, como les expliqué el día anterior, no es un fin en sí mismo, sino un medio para un fin, y que la seguridad vial no solo depende de inversiones en carreteras, de educación, sino que muchas veces depende de la voluntad de los distintos factores que inciden, conductor, vehículo, vía y luego el propio usuario. Estamos trabajando en la conservación de carreteras, orientándonos a mantener y revalorizar el patrimonio viario para mejorar sus condiciones de circulación. Estamos reparando vías que resultaron dañadas con motivo de los seísmos y en materia de seguridad vial estamos tratando de eliminar los tramos de mayor número de concentración de accidentes. Estas son líneas generales de actuación. Y luego, en materia de transporte, estamos apoyando al sector, mejorando la movilidad, estamos promocionando el transporte público y estamos impulsando y coordinando infraestructuras aeroportuarias. Bueno, que no tenemos una política de transporte es una consideración que hacen ustedes. Que nosotros no estamos conformes con la asignación presupuestaria o que pudiéramos hacerlo mejor, acepto esa crítica, puesto que estamos valorando la posibilidad de dar un cambio importante en materia de transporte, fundamentalmente porque hay muchos temas que resolver, aunque otros se han resuelto, y también se los explicaré a ustedes. En materia de puertos, estamos gestionando nuestros 18 puertos deportivos, estamos trabajando en el dominio público portuario y en el mantenimiento y mejora de las infraestructuras. En materia de costas, estamos gestionando las autorizaciones de actuaciones en la zona de servidumbre y protección del dominio marítimo terrestre, y en materia de actividades náuticas y subacuáticas llevamos a cabo las pruebas de acceso y expedición de titulaciones profesionales y deportivas para la práctica de dichas actividades. Y, por último, en materia de cartografía, estamos trabajando en producir, actualizar y adecuar tecnológicamente los productos de la infraestructura cartográfica, fundamentalmente a través de la página o el dominio www.cartomur.com. Por tanto, el presupuesto también tiene sus líneas de actuación. Pero tampoco quiero terminar mi intervención sin hacer referencia a las fuentes de financiación. Mire, el BEI financia el presupuesto 2015 con 60.904.000 euros. Esto supone un 73,19%. Con fondos FEDER financiamos 1.300.000 euros, lo que representa un 1,56, y con fondos del Ministerio 12.092.396, lo que representa un 14,53, y ya con fondos de compensación interterritorial 8.916.060 euros, lo que representa un 10,71%. Por tanto, aquí no se oculta nada del total del presupuesto 2015 por importe de 137.359.415 euros. 54.146.170 euros son los que aporta la comunidad. Pero yo pregunto, ¿es que los fondos BEI no serán devueltos al Banco Europeo de Inversiones? Yo creo que sí. En cuanto a las actuaciones por municipios, otra cuestión importante, el presupuesto de la Consejería va a desarrollar en los municipios un total
de más de 100 actuaciones y vamos a dedicar a estas actuaciones un total de 115.462.484 euros, lo que supone un 84,5% del presupuesto. Miren, con reversión o con proyección municipal, la Dirección General de Arquitectura y Suelo va a realizar en 39 municipios actuaciones por valor de casi 60 millones. La Dirección General de Carreteras, 82 actuaciones por importe de 51 millones de euros. La Dirección General de Transporte y Costas, 14 actuaciones por importe de 5.167.487. El total suma 115.462.484. Pero Lorca es el municipio en el que se van a desarrollar más actuaciones, concretamente 30, y, por tanto, el que va a asumir mayor presupuesto. Del presupuesto total de la consejería vamos a destinar a Lorca 62.861.497 euros, lo que supone que a Lorca habéis destinado el 54,44% del presupuesto destinado total al municipio. Luego invertiremos en otros municipios. En Murcia vamos a invertir más de 7 millones, en Bullas, Caravaca, Cejín más de 2 millones y medio, casi 3 millones, en Alcantarilla 2.700.000 y en Mula 2.700.000. Cantidades menores en otros municipios de la región de Murcia. Pero es que también vamos a conceder subvenciones a los ayuntamientos. La Dirección General, con relación a subvenciones del capítulo 7, la Dirección General de Arquitectura, Vivienda y Suelo, va a conceder subvenciones por importe de 2.500.000 euros y la Dirección General de Carreteras por importe de 1 millón. Por tanto, en materia de subvenciones, capítulo 7, el presupuesto para 2015 abarca un total de 3.470.596 euros, que representan una disminución, y en este caso es cierto, del 76,07% respecto del 2014, pero indudablemente habrá subvenciones a ayuntamientos. También quiero hacer referencia a las subvenciones nominativas de la Consejería de Fomento y Obras Públicas del capítulo 4 en el presupuesto 2015, que ascienden a 4.465.553, lo que representa un incremento respecto del anterior del 10,08%. Por centros directivos, la Dirección General de Arquitectura va a invertir 50 millones de euros y la Dirección General de Transportes, Costas y Puertos un total de 4 millones y medio, lo que suponen esos 4.645.553 euros. Y desglosando, para que tengan ustedes claro dónde va el dinero, la Dirección General de Arquitectura, con 50.000 euros, a los que me he referido, aportará a Cáritas para alquiler de viviendas sociales 30.000 euros y a la Asociación Columbares también para alquiler de viviendas 20.000 euros. La Dirección General de Transporte, de esos 4.595.553, concederá a la bonificación de la tarifa al transporte viajero en Murcia 4.436.548, al transporte de viajeros en Cartagena, bonificación de tarifa 135.000 euros y a Busmar un total de 24.005 euros también para bonificación de tarifa. Yo creo que esto es desmenuzar el presupuesto y que me digan ustedes qué es lo que estamos haciendo bien y qué es lo que estamos haciendo mal. Esto sería una crítica de carácter técnico, que también puede ser de carácter político, pero el reproche que yo les hago es que no han estudiado el presupuesto. Respecto del Plan de Vivienda 2013-2016, en la anualidad 2015, bueno, pues vamos a tener una primera anualidad de 16,47 millones de euros, a los que se suman otros 3 millones más. El importe total del plan es casi 60 millones de euros, pero yo les tengo que decir a qué vamos a dedicar ese plan de vivienda. Ya lo leí antes y ahora lo repito, 8.100.000 a la regeneración y renovación urbana, 4.100.000 a la rehabilitación edificatoria, 2 millones de euros al alquiler de viviendas, 875.000 a la eficiencia energética, 700.000 a las ciudades sostenibles y competitivas, 401.732 para la implantación de los informes de evaluación de edificios y 200.000 euros para actuaciones vinculadas al seísmo de Lorca. En definitiva, plan de vivienda, que no es una creación del Partido Socialista, sino que la primera vez que se establece en nuestro país se produce a comienzos del siglo XX, luego se rescatan en el año 78 y luego en el año 84 y 85. Estamos ante un derecho constitucional que no es patrimonio de nadie y el Partido Popular, el Gobierno, puede desarrollar un plan de vivienda con la misma legitimidad que cualquier partido que pudiera crear durante su mandato un plan de gobierno. Que me digan ustedes que pudiera ser mejor
mejor o peor, aceptaría esa crítica, pero indudablemente, el derecho constitucional a la vivienda nos hace que nos ocupemos de esta materia, como lo estamos haciendo, con indicación clara de dónde vamos a invertir cada una de las partidas con las que nosotros contamos. Además, este plan de vivienda, con un importe total de casi 60 millones de euros, va a dar trabajo a casi 2.000 personas. Y sus objetivos son, como saben ustedes, adaptar el sistema de ayuda a las necesidades sociales, fomentando el alquiler, la rehabilitación, la regeneración y la renovación urbana. También va a permitir facilitar el acceso a la vivienda de los sectores más desprotegidos de la población, que a nosotros nos interesa mucho, y va a contribuir a mejorar la calidad de la edificación, la eficiencia energética y la accesibilidad universal. Temas en los que estamos trabajando y que nos preocupan, además de la adecuación para la recogida de residuos y su debida conservación. En definitiva, este plan tiene un programa de ayudas al alquiler, una ayuda al programa al fomento del parque público de viviendas en alquiler, un programa de rehabilitación, un programa de fomento, regeneración y renovación, un programa de apoyo para la implantación del informe de evaluación de los edificios y un programa para el fomento de ciudades sostenibles, junto con el de subsidiación de préstamos convenidos. Podría hacer referencia también a su objetivo, el objetivo de facilitar el acceso y permanencia a una vivienda en régimen de alquiler a sectores más desprotegidos de la población. Saben ustedes quiénes son sus beneficios, que son aquellos mayores de edad con un límite de ingreso inferior a 3 veces al indicador público de renta de efectos múltiples. El alquiler debe ser igual o inferior a 600 euros y, en cuanto a la ayuda, se cifra en el 40% de la renta de alquiler. El límite máximo está cifrado en 2.400 euros anuales por vivienda y un plazo máximo de 12 meses prorrogable hasta el final del plan. Y, por último, tendrán preferencia en este plan las personas afectadas por los procedimientos de desahucio. Por tanto, un buen plan dotado económicamente y justificado en cuanto a sus programas, proyectos y en cuanto a su filosofía política. Bueno, luego también contamos con un programa de fomento de rehabilitación edificatoria, ayudas de hasta 4.000 euros por vivienda para conservación, 2.000 por vivienda para mejora de la eficiencia energética, 4.000 por vivienda para mejorar accesibilidad y la cuantía, en todo caso, no puede superar el 35% del presupuesto y, excepcionalmente, en el caso de mejora de la accesibilidad, el 50% y, en todo caso, con límite máximo por vivienda de 11.000 euros. Y luego también tenemos el programa de regeneración y renovación urbana con ayudas hasta un máximo del 35% del presupuesto, hasta 11.000 euros por vivienda, 30.000 por vivienda construida, 2.000 por vivienda para obra de urbanización y se podrán añadir otros 4.000 euros anuales con un máximo de 3 años por unidad de convivencia a realojar. También tenemos un programa de implantación del informe de evaluación de edificios. Las ayudas tienen un límite máximo por vivienda de 20 euros, el límite máximo de la extensión de la vivienda es de 100 metros cuadrados, superficie de luz del local, y la cuantificación será de 20 euros. Y el máximo total por edificio será de 500 euros o el 50% del coste del informe. Y en cuanto al fomento de ciudades sostenibles, las ayudas rondarán un máximo del 40% del coste subvencionable de la actuación sin superar los importes establecidos para cada uno en el programa de fomento y regeneración urbana. Las actuaciones deberán ejecutarse en un plazo de 3 años. Y, por último, en cuanto al programa de subsidiación de préstamos convencidos, la subsidiación es una ayuda que se descuenta de la cuota del préstamo hipotecario. Y he de decirle que se mantienen las ayudas concedidas en aplicación de los planes de vivienda anteriores. Además, haré también alguna referencia al servicio de intermediación hipotecaria. Esto no son opiniones mías, esto son la fundamentación que consta en la normativa que arma jurídicamente el plan de vivienda y las inversiones que tenemos que proyectar a través de él. En cuanto a las actuaciones del servicio de intermediación hipotecaria, pues mire, entre los años 2013 y 2014, desde su creación, han atendido a un total de 412 casos. La labor de intermediación con entidades financieras ha rondado los 120 casos y las mediaciones hipotecarias un total de 7 casos.
En definitiva, un buen trabajo, un buen trabajo. Y no admito la crítica de que la vivienda, la política de vivienda y la protección, la función intuitiva de esa parte más débil, corresponda exclusivamente al Partido Socialista y a Izquierda Unida. Reivindicamos el derecho de todos los ciudadanos a la vivienda, de a una vivienda digna. Estamos trabajando en esa función intuitiva de la parte más desvalida, más desprotegida, y creo que lo estamos haciendo con rigor, con seriedad. Indudablemente, muchas cosas pueden ser mejoradas, pero serían susceptibles de ser mejoradas de un modo más importante si ustedes contribuyeran con aportaciones y no con críticas que, indudablemente, muchas veces no tienen soporte de ningún tipo. En cuanto a la red de carreteras, antes se lo decía, en 1990 se produjeron 1.175 accidentes con un total de 2.762 víctimas. De estas víctimas, 112 fueron fallecidos y 1.070 heridos graves, con 1.581 heridos graves. En el 2013 tenemos 343 accidentes y un total de 507 víctimas. 21 fallecidos, 70 heridos graves y 416. Esto supone una reducción del 80% de los accidentes y del 81% de las víctimas, de un 81% en el caso de fallecidos y de un 93,4% con relación a los heridos graves, con un 73,78% si nos refiriéramos a los heridos leves. Pero es que, si vamos al periodo 2009-2013, se ha reducido la accidentalidad un 13% con relación a los accidentes con víctimas, un 33% con relación al número fallecido, un 60% con relación a heridos graves y un 15% con relación a heridos leves. En 2013 hubo un pequeño repunte respecto del 2012, pero la valoración en materia de tráfico, en materia de seguridad vial, ha de ser conjunta. También hemos de tener en cuenta que tenemos en la región, haciendo referencia a kilometraje autonómico, estatal y municipal, un total de 7.141 kilómetros de vía. En cuanto al plan de seguridad vial, reducimos la aportación porque los recursos son escasos y tenemos que ponderar su aplicación a necesidades más urgentes. Pero, indudablemente, seguimos teniendo plan de seguridad vial y el estudio del plan de seguridad vial 2013-2014 nos determina que hay 90 tramos de concentración de accidentes en los que debemos de actuar. Se requeriría una inversión de 43,83 millones para su eliminación. ¿Podemos permitirnos ese lujo en este momento cuando estamos aplicando políticas sociales, cuando más del 80% de los recursos presupuestarios que aplica el Gobierno a la ejecución presupuestaria 2015 están destinados precisamente a protección social, a esa función intuitiva de la parte más débil? Yo creo que no es el momento, pero estamos atendiendo suficientemente las necesidades de nuestra red viaria. En definitiva, mire, para cubrir las necesidades del objetivo final de eliminación de accidentes en el plan de seguridad vial con una proyección de cuatro años necesitaríamos 65 millones de euros con una media anual de 16,29 euros. En el 2013, en el plan de seguridad vial o programas de seguridad vial, invertimos 2,6 millones. En el año 2014, 5,1. Y en el año 2015 está previsto 2.400.000 euros. Yo creo que esta cantidad es más que suficiente y la proyección inversora del presupuesto y esa ponderación de los distintos intereses que nos lleva a nosotros a elaborar este presupuesto nos hace a que estemos satisfechos de haber podido incluir esta partida. Hemos actuado en la RM16, en la RM621, en la B20, en la RMB33 y en la RM554. Pero, en definitiva, en materia de seguridad vial, cumplimos los objetivos establecidos por la Unión Europea de reducir el 50% de víctimas normales mortales en el periodo 2000-2010 y lo vamos a conseguir también en el próximo periodo 2010-2020. Indudablemente tenemos motivos de satisfacción. Pero es que también quiero hacer alguna referencia a la previsión presupuestaria del Estado, que completa la de la comunidad. El Estado va a invertir en Lorca, en la región, 253 millones, lo que representa un incremento del 10% respecto al año 2014. En ferrocarriles, más de 176 millones, en carreteras, 52 millones, en puertos, 25 millones, en vivienda y arquitectura, 19 millones, y en actividad aeroportuaria, un total de 1.400.000 euros. En definitiva, AVE y
vía pública de titularidad estatal, con inversión también en puertos, que nos hace que completemos nuestra inversión. Pero yo quiero hacer referencia también al presupuesto con relación en su proyección a Lorca. Decimos que es el año decisivo para la reconstrucción de Lorca. El señor Pujante me habla de las inversiones 2012, 13 y 14 y dice que este año más. Ustedes me dicen que el proyecto es insuficiente, pero luego dicen que estamos aprovechando este presupuesto porque tenemos elecciones. ¿En qué quedamos? ¿El proyecto es de presupuesto es insuficiente? ¿Está mal proyectado el presupuesto? ¿Qué cambios hay que hacer? No tenemos fondos, tenemos fondos. ¿Qué me quieren decir? Primero me dicen que el proyecto a todas luces es insuficiente y luego me dicen que estamos en un año electoralista y que estamos haciendo previsiones presupuestarias con caras a las elecciones. Yo creo que estamos haciendo un presupuesto inversor, riguroso, serio y austero. Muestra de ello que bajen los capítulos 1, 2 y 3, que el capítulo 2, con relación al gasto corriente, baje un 27% y que suban el resto de los capítulos con relación a inversiones, que es de lo que se trata para mover la actividad económica y favorecer la recuperación de la región. En definitiva, año decisivo para la reconstrucción de los Lorca. El Gobierno regional realizará un total de 30 actuaciones en Lorca con un importe total de 82 millones de euros. Y de esos 82 millones de euros, 62.861.497 serán abonados con cargo al presupuesto de la comunidad, lo que supone un 54,44% del presupuesto total de la Consejería de Fomento en su proyección a municipios. Esos 62 millones representan el 45,76% del presupuesto total de la Consejería para el año 2015. Indudablemente, eso no se puede negar. De esos 62,8 millones, 60.900.000 euros son financiados a través del BEI. La Dirección General de Arquitectura va a disponer de 39.135.621 y la Dirección General de Carreteras de 21.769.168. No ocultamos que el BEI va a financiar esos proyectos de las dos direcciones generales. El resto, hasta completar esos 60.904.789, serán financiados por el Fondo de Compensación Interterritorial. En definitiva, he de decirles que la proyección presupuestaria desde que aconteció el terremoto en 2011 hasta 2016 va a determinar una aportación presupuestaria de la comunidad autónoma de casi 240 millones de euros. Se han invertido 73 millones en renovación de barrios, 50 en viviendas públicas y privadas, 54 en carreteras, 24 en cultura, 22 en educación, 7 en sanidad y política social, 3,5 en atención de emergencias, en los centros agrarios más de 3 millones y como ayudas a locales comerciales un total de 500.000 euros. Las actuaciones realizadas y aquellas que están en ejecución cuentan con un importe total en euros de 130.544.393, es decir, el 54,66% del total de las actuaciones. Y por materia, se han iniciado actuaciones en vivienda por valor de casi 50 millones, en materia de renovación de barrios por 30, educación 18, carreteras 16, cultura 11, sanidad 2,5 millones, atención de emergencias 1,5, ayudas a locales comerciales 400.000 euros y centros agrarios 29.000 euros. Y en cuanto a las actuaciones pendientes a ejecutar en Lorca, tienen un valor de 108.281.460 euros, es decir, el 45,34% del total. Por materia, tendríamos que intervenir en vivienda con 1.173.000, en renovación de barrios con 43 millones, en carreteras con 37, en cultura con 12, en sanidad con 4, en educación con 3, en centros agrarios con 3, en atención a emergencias con casi 2 y en ayudas a locales comerciales con 6.000 euros. El Estado, además, ha invertido en Lorca más de 740 millones de euros. En definitiva, un presupuesto más que razonable, más que coherente, austero, riguroso, que permite el despegue económico y que va a permitirnos potenciar la inversión. Pero es que además
Quiero hacer referencia a algunas otras cuestiones con relación a Lorca. En Lorca, la inversión en el barrio de San Fernando asciende en el presupuesto 2015 a 835.666 euros. Bueno, San Fernando ha sido, es y será una de nuestras grandes preocupaciones. Y yo les diría, pregunten ustedes a los vecinos del barrio de San Fernando si se está manteniendo una adecuada relación, una adecuada intervención de la comunidad autónoma en la ejecución de las obras de la regeneración del área urbana del barrio y con relación a todos los problemas que tiene la gestión privada del desarrollo constructivo de 232 viviendas que tuvieron que ser demolidas con motivo del terremoto. Incluso yo les preguntaría, si tan mal se está haciendo en Lorca, ¿por qué las distintas encuestas valoran positivamente la actuación del Gobierno regional y de la Corporación Municipal con relación a la reconstrucción y rehabilitación de la ciudad después de los terremotos del 11 de mayo? Yo creo que los funcionarios están trabajando intensamente en la dirección general, que los ciudadanos indudablemente saben lo que quieren y están muy satisfechos con lo que se está realizando en ese espacio, que tiene un presupuesto global inicial de reconstrucción de esas 232 viviendas de 22.543.000 euros. Pero también estamos trabajando en la erradicación del chabolismo. Proyecto 43372, del que ni siquiera me dicen nada, la inversión prevista en el 2015 asciende a 662.500. Vamos a promocionar 5 viviendas en Ojó. Proyecto 42885, la inversión prevista asciende a 140.000. Estamos interviniendo también en la reparación del parque de vivienda pública, que asciende a 2.800 viviendas repartidas en distintos municipios de la región. Y vamos a aportar 60.000 euros para reparar viviendas y paliar su deterioro físico. Estamos concediendo subvenciones nominativas a Cáritas y Columbares para alquileres de vivienda social. Proyecto 42886, 42887, aunque me referí ya anteriormente. Y estamos haciendo un importante esfuerzo inversor. Pero no quiero terminar mi intervención. No quiero. ¿Cuánto me queda? Tiene tiempo de sobra. Pero no quiero terminar mi intervención sin hacer referencia a las distintas cuestiones que me han planteado ustedes con relación a distintos temas. Bueno, el señor Joaquín López comienza hablando de que he leído el discurso y me da la enhorabuena por esa lectura. Me dice que el presupuesto es insuficiente, que la mejora no es real, que hay que cerrar la consejería, que el presupuesto no contiene directrices políticas, que es una huida hacia adelante, que está vacío de contenido político, que no tiene orientación política en materia de vivienda, ni en materia de carretera, ni en materia de transporte. Luego añade que es una ruina, que la gestión es incompetente, que el índice de desahucio es superior al de todas las regiones de España, que cuál es el análisis político del plan de vivienda, que estamos ante un presupuesto que proyecta fondos que nos hacen al Gobierno regional ser una sucursal del BOI y que el transporte no existe. Luego vuelve a aludir usted a esta panorámica general con relación a que hemos perdido 4 millones de pasajeros, que solo estamos salvando a la empresa en materia de carreteras. Eso es lo único que ha dicho usted, en materia de carreteras que están abandonadas, que hay una rebaja presupuestaria, que sabe que hay una variante en la seguridad vial, que es la fortuna, pero poco más me dice. Y en cuanto al análisis del presupuesto, dice usted que sube un 20%, que es un 22%, que es una ruina y que es imposible ejecutar ese presupuesto con ese dinero. Bueno, ¿en qué quedamos? ¿En qué quedamos? ¿Es posible o no es posible? Nosotros creemos que es posible. Ustedes dicen que es una ruina, todo pesimismo. Hablan ustedes de los 85 millones del BEI, que yo no los iba a ocultar, y hablan de la ejecución del presupuesto. Ya le he dicho, el presupuesto tiene una disposición del 73,70% y un obligado del 60,30%. Por tanto, esos datos no cuadran con los datos que tenemos en la consejería.
hablan de la falta de voluntad, que Lorca es una cuestión de Estado, que había un compromiso, que ese compromiso no se ha cumplido, que hay un retraso, que solo nos estamos ocupando de la ciudad. Bueno, y saben ustedes que los distintos convenios que hemos firmado, las áreas de regeneración urbana, las actuaciones en pedanías, en carreteras en pedanías, el nuevo convenio en materia de reparación viales en pedanías, no lo deben de saber porque solo actuamos en Lorca Ciudad. En materia de vivienda, me dice usted, ¿cómo se va a desarrollar este plan? Yo creo que he dicho algo, pero bueno, ahora diré alguna cosa más. Y en cuanto a la proposición de ley en materia de vivienda, me remito a lo que el diputado del Partido Popular ha especificado. Bueno, haré referencia también a esa proposición que hace el diputado de Izquierda Unida con relación a la apropiación del uso de las viviendas de las entidades bancarias. Mire, la propiedad, según el 348 del Código Civil, es el derecho real a usar y disfrutar una cosa sin más limitaciones que las que establecen las leyes. Si expropiamos el uso, o sea, no podemos ejecutar ese acto jurídico sin vulnerar el artículo 33. El artículo 33 de la Constitución dice que se reconoce el derecho a la propiedad privada y a la herencia. La función de estos derechos delimitará su contenido con arreglo a la ley. Nadie podrá ser propietario sino por causa de utilidad pública e interés social y mediante el abono de la correspondiente, pero no diga expropiación del uso, diga expropiación de la titularidad para uso de los más desvalidos. Yo, bueno, le quiero decir que estamos en un Estado de Derecho, que existe un derecho de propiedad y que el derecho de propiedad comporta la facultad de usar y disponer de una cosa sin más limitaciones que las que establecen las leyes. Y luego, las grandes infraestructuras, aeropuertos y AVE. Bueno, pues esta es la intervención del Partido Socialista. No me ha hecho ninguna referencia a ningún servicio, a ningún proyecto ni a ningún programa. Indudablemente, yo tengo que pensar que no han leído el presupuesto y yo creo que hemos dado datos más que suficientes para que ustedes pudieran haber hecho una crítica destructiva o constructiva de un presupuesto que es la ordenación de ingresos y gastos de la comunidad autónoma de la región de Murcia y que nos va a permitir proyectar nuestra actuación en el ámbito de la Dirección General de Arquitectura, Vivienda y Suelo, en materia de carreteras y en materia de transporte. Le voy a decir una cosa. En materia de vivienda se está haciendo bien con los recursos con los que contamos. Se podría hacer mejor. Indudablemente, la función intuitiva de la parte más débil nos hace que siempre estemos atentos a esa función que constitucionalmente nos corresponde en un Estado democrático, social y derecho. Pero lo que no le admito es que ustedes digan que no nos preocupamos de esa política que no es exclusiva del Partido Socialista, que esa política ha existido y existirá siempre en un Estado democrático, social y de derecho. Nuestro servicio de intermediación hipotecario ha tenido más de 400 actuaciones, estamos interviniendo en todo lo que es la dación en pago, en la intermediación hipotecaria con las entidades financieras e indudablemente se está haciendo un buen trabajo. ¿Qué se podría hacer mejor? Yo seré siempre exigente en este punto, pero le digo que tampoco pueden ustedes criticar esa falta de política y que ustedes podían contribuir a una mejor política aportando y no restando con unas críticas que son infundadas y, sobre todo, que no tienen soporte en este presupuesto, que lo quieran o no ustedes, se estructura como se estructura, a través de sus servicios, a través de sus programas y a través de sus proyectos. Y le voy a decir una cosa, que 115 millones son 115 millones de inversión, que hay 60 millones del BEI, serán devueltos en su momento al BEI, que estamos en una situación de crisis económica y por ello hemos tenido que solicitar estos préstamos para regenerar, rehabilitar Lorca lo antes posible. Yo le digo que de aquí a 2 años Lorca estará totalmente reparada y indudablemente será con el esfuerzo del Gobierno regional. Y en cuanto al diputado de Izquierda Unida, pues vuelve a hacer lo mismo que el año pasado. Dice que ¿por qué no lo dicen antes? Bueno, Cartagena, Lorca, que no se creen que llegue la alta velocidad, escasez de inversiones, incumplimiento, que en el 2013 fueron 50.000, que en el 14 54, 58, me dicen que el presupuesto es insuficiente y luego me dicen que el presupuesto
presenta los fondos que presenta, aunque sean algunos fondos BEI, con motivo de las elecciones de 2015, ¿cómo va a tener el presupuesto una orientación electoralista cuando estamos atendiendo a gastos básicos fundamentales en un Estado de Derecho? ¿Creen ustedes que las funciones de arquitectura, vivienda y suelo? Un momento, consejero. Señoría, respeten el uso de la palabra, por favor. Alude al presupuesto del año anterior, a la memoria, a las inversiones 2014-2015, a las inversiones en otros municipios, que como se realizan en Lorca no se realizan en otros municipios. Alude usted a San Fernando, a las viviendas de Ojoa, a la política en materia de vivienda. Y luego habla usted del incremento de las ejecuciones, de la expropiación de uso, del plan de vivienda. Y luego le dedica usted, señor Pujante, la mayor parte de su tiempo precisamente al transporte, que usted partidario del transporte convencional, que quiere la variante de Camarilla, la mejora de las redes de cercanía, autobuses, soterramiento integral, que no quiere el AVE y ya pues el aeropuerto, nuestro tema monográfico. Bueno, miren ustedes, después de tanto trabajar en este presupuesto, les digo lo que les decía al principio, podía haber venido aquí sin haber leído ninguna de las partidas presupuestarias, ni programas ni proyectos, y haberles contestado a ustedes con cuatro datos. Pero bueno, los dos temas que a ustedes les gustan los voy a tocar también. El tema del AVE. El tema del AVE, el día 29 del mes de octubre, tuvimos una reunión en la consejería en la que participó el alcalde de Murcia y los portavoces de los distintos grupos. Y en esa reunión acordamos solicitar al Ministerio ese soterramiento integral, que no es que nosotros solicitemos ahora, después de ese escrito que ha sido remitido a la ministra el día 1 de noviembre, sino que yo, desde el primer momento en el que asumo la cartera de fomento, me ocupo, me informo y reivindico y exijo en el Ministerio de Fomento. Yo tomé posesión el día 11 de abril, me trasladé a continuación a DIF, conocí el proyecto de la primera fase, pedimos la convocatoria de la alta velocidad ya ese día para delimitación de la segunda, tercera y cuarta fase con plazo y ejecución presupuestaria. Esto se lo trasladé al secretario de Estado, se lo he trasladado a la ministra y el otro día todos los grupos políticos del ayuntamiento firmaron con el consejero un documento que ya tiene la ministra y que yo voy a entregar mañana al secretario de Estado, en virtud del cual queremos que el soterramiento en la región de Murcia se materialice de un modo integral, por fases, con definición de plazo y ejecución presupuestaria. Lo que está claro es que el tramo Monforte-Murcia ha tenido una inversión de 249 millones de euros, que este año hay una proyección presupuestaria sobre Murcia de 68 millones de euros, que tenemos realizada la plataforma, la catenaria, la protección de vías, los sistemas informáticos y que la última licitación está en marcha y que en febrero estará adjudicada la obra y que de aquí a unos meses nos llega el AVE a la región de Murcia. ¿Me dirán ustedes que esto es bueno o no es bueno? Bueno, yo creo que esto es buenísimo para la región. ¿Que hubiéramos debido optar por el acceso norte a través de Camarillas? Pero si es que en la previsión presupuestaria de 2015 del Gobierno de España hay inversión en Camarillas y, indudablemente, esa obra que se inició y que llegó a estar licitada continuará, pero ahora, por el momento, debemos de esperar. En cuanto al aeropuerto, bueno, esta asamblea aprobó por ley la concesión a la concesionaria de un aval. Ahora ya no debemos de hablar si se concedió o no se concedió, si se debió conceder o no se debió conceder. ¿Querían los murcianos un aeropuerto? ¿Lo estamos reivindicando desde los años 30? O sea, si no se quería, ¿por qué se votó en favor del aval por parte del Grupo Socialista? Porque Izquierda Unida no votó, ya lo tengo claro, no votó, se opuso a la concesión del aval. Pero vamos, por lo que yo tengo en mente y por lo que he podido leer, la sociedad murciana, desde la República, viene reclamando un aeropuerto. Es más, ese aeropuerto se pudo hacer en Alcantarilla, pero finalmente se barajó la opción San Javier y la opción Corbera.
San Javier, me dice usted que no hablo de San Javier, del aeropuerto público. Ese aeropuerto tiene 70 millones de pérdidas. Depende cómo lea usted la cuenta de resultados, puede usted decir que tiene 5,4 millones de beneficios o que tiene 70 millones de pérdidas. Tiene 70 millones de pérdidas. Y aparte no es un aeropuerto, es una pista de 1.300 metros frente a la de 3.300 del aeropuerto de Corbera. Es un aeródromo militar, ha tenido distintas reformas, su número de pasajeros está cayendo. Hemos pasado de 2 millones a 750.000, hemos pasado de estar por delante de Almería a estar por detrás de Almería y estamos perdiendo la posibilidad de desarrollo turístico por no abrir el aeropuerto de Corbera. ¿Qué quieren ustedes que hagamos? Hemos construido el aeropuerto de Corbera, hemos resuelto el contrato y ahora lo cerramos. Perdemos los 182 millones y no tenemos ni siquiera la titularidad de la infraestructura, aunque sea un bien de dominio público. ¿Qué hacemos? ¿Lo destinamos a Palomar? ¿Lo destinamos a pista de car? ¿Eso es lo que quiere usted? ¿Eso es lo que quiere usted? Bueno, ¿y qué les parece? Les propongo yo. ¿Qué les parece si abrimos el aeropuerto y lo situamos en 4 millones de pasajeros en 5 años? ¿Eso les vendría bien? Bueno, parece que los distintos sectores sociales y el turístico están porque se abra el aeropuerto. Pues miren lo que hemos hecho. Esto no es objetividad. Un momento, señor consejero. Señorías, por favor, no establezcan diálogo desde los escaños. Señorías. Continúe, esto, señor. Esto no es objetividad. Mire, hay un contrato resuelto, hemos cumplido, hemos pagado los 182 millones y ahora tenemos un problema encima de la mesa. Lo tiene el Gobierno y lo tienen ustedes como representantes políticos de una parte de los ciudadanos. Ante los problemas hay que responder con valentía, con rigor, con seriedad y con honestidad. ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues mire usted, si hemos pagado los 182 millones, lo primero, abrir el aeropuerto resolviendo previamente el tema económico y rehabilitando la concesión. Mire, la peor solución que hay en este caso es judicializar el tema. O sea, mire, después de los 182 millones que ustedes avalaron, porque yo no estaba en esta Cámara, que se han pagado, o abrimos el aeropuerto, o en su caso, el tema se muere. Perdemos los 182 millones y perdemos el aeropuerto. Entonces, ¿qué es lo que yo estoy haciendo? ¿Qué es lo que está haciendo el Gobierno? El Gobierno lo que está haciendo, primero, intentar liberarse de los 182 millones a través de la técnica del crédito participativo. Mire, a lo mejor hay una solución que es más posible, más viable, más rápida y más certera. Bueno, usted no confía nunca en el Gobierno, pero yo le digo que a lo mejor hay otra solución. Hay muchas soluciones, yo le puedo decir muchas soluciones. Mire, pero si este tema no se resuelve, perdemos los 182 millones, el aeropuerto se muere y dentro de 15 años a lo mejor tenemos que pagar otros 25, porque podíamos plantear el tema desde distintos puntos de vista. Pero bueno, ¿qué es lo que yo quiero hacer como responsable político de este tema? Pues mire, lo primero, que se resuelva el tema en Bruselas con relación a la compatibilidad con el mercado interior de ese crédito participativo. Si eso fuera posible, que las entidades privadas concedan crédito a Aeromur con la garantía del crédito participativo y que nos liberen del importe del aval. Si eso no es posible, pero mire, señora diputada, si yo sé lo que ha ocurrido con... Mire, si yo había hablado con el gabinete del comisario Almunia y teníamos convenida la solución, estaba cerrada. Si esa solución se ha forzado desde otro ámbito y ha habido muchas conversaciones, y no cree usted que yo soy tonto. Mire, el director de gabinete de Almunia me dijo, si me dan una fecha de cierre del aeropuerto de San Javier, antes del 1 de septiembre habrá una decisión. Le dimos la fecha de cierre, entre 6 meses y 2 años, se la comuniqué, me pidió que hablara con Elena Lesi, hablé con Elena Lesi, dijo que ese plazo era razonable y estaba todo resuelto.
Primero, nosotros considerábamos que era ayuda al funcionamiento y a la inversión. Elena Lesi, el gabinete de Almunia, dijo que ayuda al funcionamiento, no, porque el aeropuerto no estaba abierto. Estoy totalmente de acuerdo, porque eso es lo que establecen las directrices aeronáuticas de 2014. Después me dice que ayuda a la inversión. Estamos totalmente de acuerdo. Después me pide el cierre de San Javier, fecha, y después dice que si se va a pagar una compensación. Y después enredamos el tema para paralizar la concesión del crédito participativo. Pero bueno, si el crédito participativo a lo mejor luego hubiera tenido otros problemas que no se plantean hasta que se hubiera o no concedido. Lo que sí les digo es que el Gobierno no se conforma con esperar a esa decisión que puede posponerse meses, porque este procedimiento no es que yo no confíe en ustedes, sino que el procedimiento ante la Comisión respecto de la tramitación del crédito participativo es reservado y confidencial, y por ello no podía trasladarle las actuaciones. Ahora ya sí que podré darle, si utilizamos la opción B, sí que podré darle traslado de esa documentación, pero realmente aquí lo importante es abrir el aeropuerto. Mire, si judicializamos este tema después de haber resuelto la concesión, sí, se ha resuelto la concesión. Quien resolvió la concesión o hizo la propuesta de la resolución de la concesión ya no se encuentra en el Gobierno. Ya no se encuentra en este Gobierno. También están ustedes aquí y dijeron que sí al aval. Señor. Claro. Señorías, por favor, señor consejero, diríjase a la presidencia para concluir y, señorías, respeten el uso de la palabra y no establezcan diálogo desde los escaños. Para concluir, señor consejero. Concluyo inmediatamente. Solo les digo una cosa. Tenemos un aeropuerto construido, era demandado por los ciudadanos de la región de Murcia, por los distintos sectores económicos y sociales de la región. Se construyó un aeropuerto, se resolvió el contrato que estaba previamente avalado por el Gobierno regional. Valoramos la posibilidad de llegar a un acuerdo ante las distintas posibilidades que nos ofrece la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, los artículos 77 y siguientes. Estamos utilizando esas posibilidades. Hemos llevado el tema a Europa para actuar con arreglo a la legislación europea y, ante la falta de respuesta, estamos valorando otras posibilidades de actuación que nos lleven a que la concesionaria pague los 182 millones y que se pueda abrir el aeropuerto. Y, simultáneamente a ese trabajo jurídico y económico, estamos trabajando en la certificación de apertura del aeropuerto, que está ya desarrollada al 90%. Estamos trabajando en la certificación final de explotación, de autorización de la explotación del aeropuerto, y en cuanto a los plazos que estamos barajando, se ha llevado a cabo ya una inspección por parte de AESA entre el 14 y el 17 de octubre, se va a llevar a cabo otra en el mes de noviembre, los primeros días de diciembre tendremos los vuelos de calibración y en enero se publicará la APP del aeropuerto en la legislación aeronáutica europea. A partir de ese momento nos quedará una inspección y finalmente podremos tener la certificación de apertura a la explotación publicada en la normativa europea el día 2 de abril. Lo que sí les digo es que ya se está interesando Ryanair, Europa, Air Berlin, y que si damos una solución jurídica aceptable y adecuada conforme al ordenamiento jurídico, que nunca podrá ser de otro modo, al tema de la resolución, rehabilitando con el compromiso de pago de los 182 millones de la forma que se convenga en una transacción que tendrá que ser informada por el Consejo Jurídico de la región y visada o controlada por el Tribunal Superior de Justicia, puesto que se va a llevar al ámbito judicial, habremos conseguido el objetivo que todos pretendemos, abrir el aeropuerto para el desarrollo económico de la región de Murcia. Y, por último, solo me queda que decir, aunque hubiera podido hablar de los barrios, de hablar del bono único y de otras muchas cuestiones, agradecer de modo especial el trabajo que han realizado en la elaboración de este presupuesto mi anterior secretario general, Amador López, en cuya inocencia yo confío y al que tutela y tutelará siempre el principio de presunción de inocencia y la honestidad con la que realizó su trabajo en esta Asamblea y en la consejería que yo he dirigido, y cómo no, a la directora general de Arquitectura, Vivienda y Suelo, al director general de Carreteras, que hoy no se encuentra aquí, puesto que ha sido sometido a una intervención
quirúrgica de ninguna importancia, prácticamente ambulatoria, y al director general de transporte. Y ya a mi equipo más directo, al subdirector de Asuntos Económicos y de Planificación, Francisco Martínez Lozano, que se encuentra aquí con nosotros, y a la jefa del gabinete de prensa, Miriam Martínez, que me han facilitado la labor de recopilación y tratamiento informático de estos datos, que yo considero imprescindibles poner a su señoría, ya que yo tenía que defender un presupuesto que es la ordenación de ingresos y gastos de esta comunidad autónoma para el año 2015. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, señor consejero. Turno de intervención final. Por el Grupo Socialista, señor López, tiene la palabra.